Charles finally gone. Powers gained and followers turned. I was waiting for him at the morgue exit, but a few more souls remained in the hospital that would surely give some extra credit for the kid. The hospital administrator had to be stripped down to his last breath to face the judgment of the underworld. Isaac Gilmore was born in this hospital, and the hospital kept his medical records. While looking for the morgue, Lucius found out that these actually contained some very useful information. It was the last stop before leaving the hospital behind. Vale, gente. Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Lucius 2, continuamos justamente donde lo dejamos. Y ya no está el diablillo que vimos en el final del capítulo pasado, gente, que estaba aquí detrás y no lo vi al salir del ascensor. Una pena, pero bueno, continuamos donde lo dejamos, ya habéis escuchado al detective. Esta vez tiene pinta de que sí, es el último capítulo que vamos a estar en el hospital, ¿vale? No sé cuál será el siguiente destino, pero imagino que irá por zonas el tema de los capítulos. Seguimos el capítulo 1, ¿vale? Si no me equivoco, capítulo 1, nivel 5, con lo cual ya después de este nivel saldremos al exterior, ¿vale? Buscar los registros del muchacho, tenemos que hacer esta vez, así que vamos para allá. El episodio anterior fue una auténtica masacre, esta vez lo mismo, voy a intentar cargarme absolutamente a toda la gente de aquí, de esta planta, para conseguir una última visita, para conseguir farmear cuanta más experiencia mejor, ¿vale? Vale, vamos a ver, registros hacia la izquierda, uff. Tiene pinta de que va a ser hardcore, ¿eh? Vamos a ir a los registros. Imagino que me hará falta una llave, que tendrá alguien de por aquí. Efectivamente. Me hace falta una llave azul, puede que la tenga ese doctor. No veo nada factible en el interior. No, no, mira, si he podido entrar. Vale, pero esto es lo que está cerrado con llave. Vale. Puede que lo tenga... ¡Oh, amigo! Ya sé cómo te voy a matar, loquete. ¿Cómo fue tu test? Estoy esperando el resultado. Esto no será restringido, o sea que da igual. Mierda, se senta a comer ahora. Vamos a pillar esto de momento. Dios mío. Rebanado, ¿eh? ¡Dios! ¡Toda la boca, chaval! Ven aquí, loquete. Mierda, vuelve. ¡Mierda! ¿Qué hacemos con este pesado, gente? Vamos a llevarle a China, ¿sabes? Para que nos dé tiempo a esconder el cadáver. Vale. ¡Vamos, loco! No se mueve, tío, ahora no se mueve, me cago en todo. Vale, lo tenemos. Ahora sí. Historia clínica del muchacho que estaba usando el caos en la Outlaw. Ellos describieron una muy extraña alergia a la sal que hace que su sangre hirviera cuando... ¿Qué es esto? Mira, este vale, ya se le ha ido el pánico. Bien. ¿Qué tal si te electrocutamos, amigo?
Ahí está. Hostia, pues están rotos, ¿eh? Las hélices esas, gente. Porque te puedes hacer dos bajas en una. ¿Sabes? Con las cuchillas, que le hemos cortado toda la mandíbula al pavo. Y... ¿dónde está la cruz? Está en el otro lado. Y luego con la electricidad, ¿sabes? O sea, está muy bien. Está, hombre. Vaya tela, tío. La maldita crucecita. A ver qué hay aquí. Vale, una enfermera. ¿Qué podemos electrocutar? Bye bye. Mierda. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada de nada. Tú y yo lo sabemos. Nada de nada. Simplemente, pues, te han entrado ganas de entrar en el baño. Y ya está. Vale. Vamos, entra por la puerta, me cago en todo. No entra tú, la estoy partiendo en dos. ¡Vamos, loco! ¡Dios! No hay forma, ¿eh? Jódete. A ver, así. Nada, tú, que no quieres salir de ahí. ¡Dios, mira la pierna, chaval! Brutal. Vale, pues ya está. Bien. Otra menos. Vale, me gusta. ¿Cómo va la cosa? A ver si ya se lo ha olvidado. Bien. Hay muchísima gente, tú. En el lobby, ¿eh? Tenemos una aquí en la sala de espera. ¿Qué pasa con la ventana? Nada, ¿no? Quizás de un clavazo me la pueda ventilar, ¿verdad? He fallado. Mierda. GG, Geno. Fallé el tiro. Vale, mira, mira, mira. Los almacenes que a mí me gustan. Esto te lo pillo prestado, ¿vale? Joder, ¿qué dices? Cuidado. Vale, ya. Cuando se siente ahí, le voy a pegar un chuscazo en la cara, tú. Tengo que irme más atrás. Más atrás. No, no lo veo viable. Esto me lo llevo. A este sí le veo viable. Meterle un botellazo. Ya ves que sí le veo viable. Vamos a situarlo bien. Ahí, ahí.
Vale, esperamos. ¡Madre mía! Lo he subido a la camilla. Vamos a cerrar aquí. Hay otro desfibrilador. Vale, los desfibriladores los vamos a usar para la gente del lobby, yo creo, para cargarnos a varios a la vez. Cago en todo lo cagable. Se quedan siempre, tío, súper mal los cadáveres para ocultarlos, macho. A ver, esto fuera de aquí. ¿Qué suena, tío? Ahora. ¿Puedo salir? No. Nada, está bug. Vale, esto lo vamos a sacar de aquí. Vale. Señora, es mejor que se quede ahí y que no salgan un rato hasta que venga a ocuparme de usted. Tengo la 3905. Hemos abierto esto. Sí. Vale. Habría que ir hacia el administrador ahora. Vamos a ocuparnos en primer lugar de los objetivos, ¿vale? Que es básicamente aquí dentro. La ducha. Hay que cargarse al que ha salido en la cinemática. Vale. Bueno, no he visto ningún diablillo de momento. No hay donuts. Hay de esto. Botellas inflamables que no sé cómo darlas uso. Cállate la boca ya, anda, señorita. Ahí tenemos más bombonas. Me gusta. Pirulas. Rompible. Inventario completo. ¿Qué podemos tirar? Un momentito. ¿Qué hace eso? No entiendo. No entiendo, gente. Voy a echarles ácido en el cafeto. ¿Te haces un café? Recto. Mierda. Y ya está, ve el cadáver y ya está, ¿sabes? No hay problema. Yo creo que a veces se buguean, ¿no? Vente conmigo, anda. Ahí mejor. Botellazo a esta también, ¿no? Mira, 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 mira. Perfecto. Bla. Vale. A poner la lavadora con la cara. Brutal. Vale, tengo las llaves. Bien.
Con eso la podríamos haber aturdido. Vale, tengo las llaves. ¿Qué llaves eran estas? 1331. Para entrar, ¿verdad? Ajá, bien. Vamos a por el administrador. Ahí estamos. Vale, bien. ¿Qué objeto? No entiendo, gente. ¿Qué objeto, tío? Puedo poner ahí. ¿Cuatro? Vale. Me da tiempo. Hostia, que viene con el pene al aire, loco. What the fuck. Vamos a hacer una cosa con esta. Mira, no va a hacer ni falta. Suerte. ¿Qué dices, pavo? No le di. Tendrá que ser a la próxima. A esta la vamos a quemar. ¿Qué tal os parece la idea? Espérate un momento. A volar. Por cierto, vamos a ir subiendo las cosas, tío, que no las estoy subiendo aquí. No ha soltado nada, ¿no? Vamos a apagar esto. Vale, ya sé para lo que sirven también esos botecitos. Gente, como sea así, va a ser la risa. Míralo, es así, pavo, hay que atravesarlo, tú. Ya verás, ya. En todo el culo, tú. ¡Dios! ¡Get wrecked! Vosotros menos, gente. Vale, llave de la morgue. ¿Dónde está la llave de la morgue? ¿No se puede cerrar aquí? Vale. Ahora habría que ir a por la llave de la morgue, que de camino a hacer eso, vamos a matar aquí hasta, vamos, a todo Dios. Vale, veamos. Tenemos por aquí a la derecha. Vendría bien un mechero tú y incendiar aquí a todo el mundo, de la recepción. Ah, por aquí. Mierda, cuidado. A ver. Llave de la morgue, la tienen aquí estos notas, ¿no? Tiene alarma y demás. Hola, ¿qué tal? O sea, con un maldito reloj puedes provocar la de Dios. ¿Qué dices, pavo? ¿Quién lo iba a decir? Si entro Rush, tío, que tengo que entrar corriendo. Espérate. Creo que lo suelte.
¿Cómo lo hacemos, tío? Vale, lo soltó. Bien. Esto es mío. Bien. A ver. Esto habría que romperlo. ¿Vale? Tirarlo ahí. Se rompió. Bien. Tirarlo allá. Se choca con la puerta, tío. Bien. What the hell? ¡Llueve gasolina! ¿Cómo? Pues si no va, tío. ¿No va? No ha sido muy viable esto, gente. No, va a ser que no. Hay que pensar otra opción. Hay que pensar otra opción. Esto fuera de aquí. Esto fuera de aquí. A ver cómo lo podemos hacer esto. Ha sido muy viable. Mono controlado, selecciona un objeto. Selecciona un objeto seleccionado. Ni idea. ¿Cómo lo hacemos, gente? ¿Cómo nos podemos cargar a esta gentusa? Podría meterles un botellazo de inicio al de aquí. ¿Dónde estaban las bombonas? Ahí se están duchando. Ah, aquí no, es donde nos hemos cargado este pavo. Hay que irse a la otra zona. Hay aquí otro bidón, pero igualmente no lo veo yo muy factible. La kill esa. Uf, lo estoy liando. Corre, 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 corre. Uf, es un tiro de bastante precisión, ¿eh? De bastante precisión. No puedo, tío. No puedo. ¿Os imagináis que le doy, tú? No. A lo mejor es de esta puerta, sí. Ahí. ¿Probamos? Ah, lo he movido, pavo. Ahora. Doble, tú. Doble kill. Nada de dar la alarma. My friend. Vamos a llevárnoslo
A China, pero claro, ¿dónde no hay muertos aquí? Hay muertos por todas partes. Se ha reventado la boca, tú. Corre, corre, corre. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que ha pillado por ahí otro cadáver, ¿eh? Esto es mío. Llave de la morgue, ¿dónde la tienen? Dinamita. Dios, tú, un pavo con un chaleco de explosivos, tú. Pues sí, me los podría haber cargado con esto. Claro, la tiene el pesado que hemos llevado allí. Ahí viene. La tiene ese. Justo, tú. Ya es mala suerte, ¿eh? Mierda, 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 no. ¿Qué hacemos con él, tío? ¿Qué podemos hacer con él? Le podemos llevar a un horno. Aquí, por ejemplo. Vale. ¿Me dará tiempo? ¿No me dará tiempo? No me da tiempo, loco. Los ve, tío, los ve. Creo que esto me recuperaba. Vale. Ven, loquete. No seas pesadete. Que va a pegar esto, pero vamos, la de Dios. Lata inflamable. No la puedo tirar. Dios, no me da tiempo. Vamos, 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 vamos. Cuidadito, se alertó el otro. Buena. Lo tengo, my friend. Soy imparable, my friend. Han escuchado hasta los de aquí, tú. Hasta esto lo han oído, tú. Flipa. Vale, habría que irse al coche. ¿Qué hacemos, gente? ¿Nos cargamos a la gente esta de aquí? Es que están todos muy salteados, ¿no? Nada, voy a pillar el coche, yo creo, y me piro del tirón. Vamos a subirnos aquí las skills. Esto vendría bien, ¿eh? No puedo subírmelo, pavo. Es que... No puedo subirme las skills. Esto vendría bien para disolver los cadáveres, loco. ¿Sabes? Vendría muy bien, tío. Muy, muy bien. Pero ya no nos queda tampoco nada para matar a la gente. O sea, no sé. Vámonos. ¿Por dónde es? Mira, este de aquí, por ejemplo, que está solitario. Esta gente a lo mejor sí que podría hacer algo, ¿no? Mira, con esto, por ejemplo... Para ganar unos points. Así de free. Pliqui placa. Subimos de level. Mierda. Aquí no ha pasado nada, loquete. Ha sido una alucinación. Mira, ya hemos estrenado esa habilidad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mierda, el ascensor está sin romper. Piensa. Se le va el pánico, se le va. Bien. Vale, ya está. Vale. Porque conseguimos ocultar eso, si no, nanay, ¿eh?
Vale, pues mira, nos ha ayudado a subir de nivel. Vale. Nos queda un hueco solo. Usar objetos desde la distancia, yo creo que esta me la voy a quitar, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Esperémonos. Igualmente hay que pasar por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? Amigo. Por aquí. Vámonos. Esto para mí. A la morgue. Cuidadín. Que todavía no ha terminado esto. No hay nadie aquí, loquete. Hay fantasmas. Vale. Esto conviene tenerlo lleno. Bien. El pavo sale, se pone en la máquina, ¿no? Me gusta la idea. Get wrecked. Vale, cómete la máquina, loquete. ¿Ha soltado algo o no? Madre mía, tú. Estampado. Este juego es la risa, gente. O sea, brutal. Ahí me está molando bastante. Hay que abrir esto. Puerta al garaje. ¿Nos piramos en coche, en serio? Brutal. Mira, aquí te dan directamente esto para empalar a alguien. ¿Qué va a ser este, verdad? Vamos a preparar todo bien. ¿Qué está pasando? Rompemos eso. ¡Hola! Le di, ¡buah! ¡Brutal! Get wrecked, loquete. Get wrecked, no hay quien me pare. Buenísima. Vale, ¿y qué? ¿Para qué quiero abrir esto? No hemos visto diablillo hoy, ¿eh? De esos que rent. Que mola conseguir. Hay cuerpos quemados alrededor tuyo. No dejaron evidencias. Hicieron un objeto seleccionado. Esta debería que irselo subiendo. Te haces invisible por un periodo de tiempo. Esto todavía no puedo. Claro, porque tengo que subir aquí. Vale, todavía no tengo... No he subido de nivel. Así que bueno. Vámonos. Gentecilla. Anda, mira, si está aquí el detective. Bueno, gente, esto se pone cada vez más interesante, ¿vale? Capítulo 1, nivel 5. Yo creo que ya pasamos al capítulo 2 del tirón, ¿vale? Han sospechado solamente 3 veces nosotros y han entrado en pánico 6, ¿vale? Está muy bien, porque no han dado la alarma ninguna vez. Ahí nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, así no os olvidéis de apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para more. Y nos vemos en la siguiente, lo sabéis. ¡Hasta la siguiente! ¡Bye!